televisión. Estuvimos visitando uno de los barrios más grandes de nuestra capital federal. Mejor dicho, yo venía del Gran Buenos Aires, el barrio de Villa Lugano. Tuvimos el privilegio de entrevistar a uno de los organizadores del fútbol amateur del Parque La Victoria, el señor Gastón Bernabiti. Espero que le guste la nota y el compilado de video que hicimos. Nos vemos, seguimos al aire. ¿El nombre? ¿Tu nombre? Sandra Bernabiti, soy la tía de Gastón. Bueno, Gastón Bernabiti sabemos. Y la señora. Paula. ¿Paula? Valle. Valle. Bueno, Gastón, contame un poquitito cómo comenzó todo, ya desde el principio. Yo empecé hace 14 años, fue una serie de torneos que se creó todo para no perder este parque, que tenían construido 10.000 viviendas acá, la Villa 31 venía para acá. Y esto se construyó para eso, para no perder este espacio que tenemos todos. Desde allí se militó, digamos, en una palabra, pero cada uno tiene su trabajo, somos todos vecinos. Y acá hay una militancia de vecinos para cuidar este parque, más que nada. Se creó este torneo, se fue dejando, se fue. Nada más que hace un año lo agarré y empecé a cambiar la temática, que no se pide más plata, se pide nada más para los referees, se maneja poco dinero para que no haya incidentes, ¿sí? La cuestión que molestamos a mucha gente, como a vos, que sos un vecino, venís a hacer la nota acá y perdés tu tiempo. ¿Entendés? Acá. Ahora leí en un aviso que salió, que es un homenaje a tu abuelo también, ¿puede ser? Mi abuelo y mi abuela están acá en la ceniza y más que nada a mí me sentí a hacer esto, estar acá, es una misa para mí estar acá con mis abuelos, más que nada es eso. Y que sea todo claro y transparente para todo el mundo y que no haya nada que poder decir. Es eso. Perfecto. ¿Qué tenemos para decir para Gastón? Para Gastón, que bueno, estoy contenta de que esté haciendo este campeonato, que esto es una lucha de vecinos, que tenemos que estar juntos, todos hacer lo mejor que se pueda porque es para sacar a los chicos de la calle, ¿no? Que esto no es política, solamente es una lucha de vecinos, que venimos peleándola, como dijo Gastón, hace muchísimo tiempo. Pudimos pelearla contra gente muy poderosa, vecinos contra el poder. Y bueno, por suerte lo conseguimos que sea un parque. Ahora vamos a pedir que funcione como parque, porque si no, a veces esto es una vergüenza. Y no nos dan bolilla y no nos ayudan, entonces lo tenemos que hacer solo. Esa es la realidad. Lo que noté que fue con mucho sudor todo. ¿No? Siempre, pusieron todos siempre. Los chicos, aparte del entusiasmo, las ganas que se le pone, se nota mucho. Bueno, tuvimos el privilegio de poder filmar un poquito y hay mucho amor, eso se nota mucho. Y algo también que me sorprendió, el pilar principal, ¿no? El apoyo de la señora, es algo. ¿Qué tenés para decirle para los chicos? Y más que nada comparto lo que dicen acá los referentes, acá mi marido y la tía más que nada, que ella particularmente desde hace muchos años que está con esta lucha que es el parque y yo. Aprendí con ellos lo que es luchar realmente por lo que es el parque y como lo digo siempre, es parte de nuestro patio, de nuestra casa. La parte de atrás de todos de estos departamentos se basa en esto. Y la verdad que todo lo que se hace acá es de corazón, con humildad. Y la verdad que me gratifica mucho poder estar compartiendo junto a él y junto a ellos todo esto, lo que es el Parque Las Victorias. Y simplemente lucharlo porque es de todos, como ya te lo dije. También algo que leí, parte del aviso, que ustedes no ganan nada acá directamente. Nosotros ponen el tiempo. Tiempo, amor, esfuerzo. Y también esto sirve mucho porque nos ayuda gente, como Mariano Andújar, que de acá del barrio, Nicolás Gianni, jugadores que jugaron de chiquito acá y se acuerdan de nosotros y donan cosas como conseguir a Di María, los guantes de Romero. Que fue esta copa, fue por el tema que falleció un chico y fue algo medio complicado, pero la pudimos terminar, que era el objetivo, y no dejamos que quede todo en la nada. Bien, perfecto. ¿Tenés para agradecerle a alguien? Sí, le quiero agradecer a Mariano Andújar, la primera persona que fue el que le dio vida a este torneo. Él le dio mucha vida a este torneo por la repercusión que molesta a mucha gente importante para nosotros. Sin lucro, sin nada. Él lo hace como vecino. Juan Javier Remarco, que dona los trofeos. Y después agradecerle a todos los equipos que son los que me dan vida a mí, si no yo no sé nada. Los equipos fueron los que pusieron el... Ellos están acá, si ellos no me apoyarían yo no sería nadie. Igual no soy nadie, yo estoy de paso, como digo siempre. Yo no me interesa nada a mí, yo política no hago en el barrio, me conocen todos y no conocemos todos en el barrio. Bueno, sabemos quién es quién. Muy cierto. Conocemos muy bien. Muy cierto.
Ahora, Andújar, ¿por dónde anda? ¿Se le podrá entrevistar o no? Andújar no, está, ya se fue. Está en su casa, me dijo que estaba terminando platicando, ¿no? Bueno, la entrevista es breve. Le agradezco mucho por haberme invitado, por la buena onda. Vamos a hacer lo mejor posible para que salga todo lindo. Bueno, nos van a estar viendo en el canal 63 de Chile y en Enfermo Online. Bueno, gente linda, espero que les haya gustado nuestro programa Cuerpo Límite Televisión, el único programa en Latinoamérica en deportes urbanos. Debajo de la pantalla estará nuestra casilla de correo al piano, su mail, y vamos a estar visitando tu pueblo, tu barrio, tu ciudad, donde vos nos invites, ahí estaremos. Quiero agradecer una vez más a quien me viste, a Ropa Clover Tac de Puerto Madero, que siempre está ahí apoyándonos, a MCM SRL, que siempre está ahí patente y siempre fiel a mí. Y uno de los saludos fundamentales que de todo corazón lo hago es al señor Gastón Bernabiti por la nota, por la buena vibra, la energía, Sandra Bernabiti y a Paula Valle. Muchas gracias, chicos. Y algo que no me puedo olvidar jamás, a todos los futboleros de Parque de la Victoria. Muchachos, siempre firmes y fieles al deporte. ¡Wow! Buena vibra. Cuerpo al Límite Televisión.